Buenas noches, ¿qué tal? Me da mucho gusto que veas este tipo de videos cortos y sobre todo con el único objetivo de brindarte una información adecuada para que sepas realmente y valores lo que realmente estás haciendo, pensando y sobre todo edificándote tu mente, cuerpo y espíritu. Y bueno, sin más detalles. Bueno, habrás visto que hoy en día hay muchos productos de carácter natural en el cual todos y la gran mayoría manejan una leyenda. Y la leyenda justamente, aquí la tengo en la mano. Mira, por si la alcanzas a ver, si no te la leo, que en donde dice, este producto no es medicamento. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo usa y de quien lo recomienda. ¿A qué voy con este tipo de ley? ¿A qué voy con esto? A que más que un compromiso con la empresa, es un compromiso de la persona quien se lo está empezando a consumir y de la persona que lo está recomendando. Esto también da a entender de que ambas partes, tanto consumidor y distribuidor, están comprometidos a que vean realmente un resultado en la persona que se lo está consumiendo, que realmente se comprometa en usar el producto adecuadamente como se le está mencionando. Y de hecho, hay muchos que luego desobedecemos, aún así de que se nos da la indicación de cómo tomar el consumo. Cómo tomar y cómo consumir los productos que te están recomendando, tendemos a desobedecer. Es por eso de que se les pone este tipo de leyendas. ¿Para qué? Para que consideres que es un compromiso serio con tu salud y un compromiso también, si tú eres distribuidor, que realmente te comprometes a darle seguimiento a la persona que le estás llevando el producto. Si le gustó, no le gustó, le cayó de peso, o cuál fue la razón, el motivo de que ya no lo siguió consumiendo, tuvo alguna reacción, porque a veces estamos acostumbrados a llevar una rutina y de repente una rutina alimenticia y de repente le das a una persona baja de defensas, algo con mucha vitamina y minerales y ¡pum! Pues sí, la descompensación es muy fuerte. Entonces tienden a que pues, se desmayan o que se sienten mal o mareados. Pero pues finalmente explicarle esa parte de que es normal porque no está acostumbrado a usar productos que ayudan a la salud y darle la confianza. Y por eso es muy importante también de que uno lo esté consumiendo, porque luego a veces el error común, el error de muchos que cometemos, digo, cometemos porque yo antes lo hacía, ahora ya no lo hago porque finalmente yo me consumo los productos para yo poder recomendarlos con esa misma confianza. El darle la confianza y decirle a la persona, no pasa nada, es natural que te sientas un poco mal, estás débil en la nutrición, débil, pues débil en el sistema inmunológico, o te sientes un poco mal, bueno, hay una explicación siempre para cualquier tipo de reacción en la persona. Sí, hay gente que de hecho ayer que le llevé unos productos a unos compañeros, me dijeron, oye, es que Jonathan, me mareé mucho. Y le digo, ¿y qué tal comes? Y ya se queda así como que, pues como bien, realmente, y realmente le digo, pero comer bien es comer bien, o sea, desayunas, comes y cenas bien. Y ya ahí es donde entró de la duda, ah, caray, como que no. Le digo, ah, entonces es por eso. Pero no te sientas mal. El producto está haciendo su reacción. Y eso es bueno, finalmente. Y la persona se fue con más confianza. Y de hecho, cuando me vio que me estaba preparando el producto en ese momento, me dijo, ¿y a poco te lo vas a tomar ahorita? Le digo, sí, claro. O sea, pues es mi consumo. Ahora sí que yo lo que recomiendo, lo que yo consumo, yo lo recomiendo con esa confianza. Ya se quedó, ah, órale. Y ya me dice, entonces no me va a caer de peso. Le digo, ponle que sí, o sea, te cayó de peso aquí ahorita al principio, pero no pasa nada.
y le gustó. Es por esto también muy importante que estés usando todo el producto para que tú tengas la confianza de planteárselo bien a la persona. Bueno, mi nombre es Jonathan Rico. Te dejo mi blog en la parte de abajo. Accede a todos los videos que tengo. Suscríbete para que veas este tipo de videos en cuanto tenga nuevos videos. Y también me puedes seguir por tus redes sociales. Estoy disponible para todos los comentarios que gustes, quieras y mandes. Y bueno, se despide tu amigo y servidor, Jonathan Rico.